What's up, macaronins? ¿Qué pasa? Vamos a volver a intentar este desafío número 11, si no me equivoco. Debajo los focos de Wade. Tenemos que anotar 36 puntos y ganar el partido. Ayer la cagamos bastante, si habéis visto el directo. Como siempre, se me atragantan estos desafíos. Pero hoy vengo con ganas, vengo con las pilas recargadas. Fanta de naranja, pitillo en mano y a por todas. Vamos a ver si hoy lo sacamos. Ah, creo que lo vamos a sacar a la primera. Como estos 20 likes que ponemos como objetivo para comprar un sobre, incluso podríamos llegar a 25 likes y abrir dos sobres. Sería bastante nice. Vamos allá. Let you, macaronis. Macaronis. ¿Ganamos el salto alguna vez en este juego? No. Hoy no es ese día. Pero no me preocupa tampoco. Por cierto, que sepáis que como últimamente estuvimos llegando alguna que otra vez a 20 likes y estoy bastante emocionado, puede que me compre un micro, ¿eh? Y deje de utilizar el micro de la webcam. Es bastante malo, la verdad. Sobre todo a la hora de gritar, y como yo grito bastante. Fade away. Oh, ok. Let you, línea de fondo, forzadísimo, y la meto. Hoy lo consigo, ¿eh? Hoy lo consigo fijo, 100%. ¿Llegas? Rebote. Hay que dejar que se desee Stevenson. Tire que tire fatal, ¿eh? Tira muy, pero que muy mal. Forzadísima esta. Creo que... ¡Mira Ceballos! ¡Mira Ceballos, eh! Que lo estamos probando un poquito. ¡Mira Cedric Ceballos! ¡Ey! Puto Tyson Chandler. Ok, Stevenson. No, no. Es que me parecería faltar un insulto incluso. Mira el corte. Claro. No, no, antes. Oh, wait. Oh, wait. Ok, wait. Se encuentra la pelota y la mete. Esa es. Corremos. Tú solo, Wade. Contra mundo. Against the world. At the world's greatest. Vamos, porque tiene fatal. 5 puntines. Verde. 9 puntos por cuarto. Necesitamos. Vamos a hacer esto antes de nada. Que no sé cómo está. Está en manual, perfecto. Mira Ceballos. Mira Ceballos, por favor. Es que mirando, ¿eh? Mira, güey. Claro. ¡Claro que sí! Octavo punto. Este pinta muy, pero que muy nice, ¿eh? Y 8-0, ¿eh? Que poco se habla. ¡Ah! Claro, gastándome a Wade en defensa. Y fallaste, amigo. Fallaste, Burlancaster. Forzado. Tío, si le hago el giro, si le hago el reverso, por Dios, no gires hacia el lado que está el defensor. Es lo único que pido. No pido more. More to be alive. Odio esas mierdas, tío. Protege el puto balón, que pareces un infantil, joder. Let you. ¡Ay, qué pena! ¿Para qué hace la parada y la bomba de mierda?
Y verde me hace Stevenson. Y se gira y ya celebrándolo. Mucho me chinan esas cosas, ¿eh? No, espera. Así, así y así. Le damos el balón a Wade. Balón a Ceballos. Ojo el corte. ¡Ojo el corte! ¿Falta? Vale, no hay faltas en este partido. Genial. Podría haber ido con 10 puntitos. Y creo que no, ¿eh? Creo que no. Creo que Nowitzki iba a decidir meter esas canastas imposibles en este partido. A no ser... ¡A no ser que me hagáis falta ahora! Que tampoco. Balón de mano. Quedan 3 segundos. Me voy a hacer un fadeaway. ¡Oh, oh! Espera que no se enteran. ¿Espera que no se enteran? ¿Espera que no se enteran? ¡Claro! ¡No se enteran! Es que no se enteran. Vaya pájaro en defensa, ¿eh? Vaya pájaro en defensa de la CPU. Vale, 10 puntos. Vamos bien. Hemos superado los 9 del primer cuarto. Ya solo quedan 26. Está bien, está bien. Y yo os digo que esta vez lo consigo, ¿eh? Estoy motivado. Estoy con ganas. Todavía 2K no se ha cagado... mi persona. Metemos a Charlie Ward, que conseguimos en el anterior directito. Bloqueo directo. Te abres. ¿Te abres? ¿Por qué? Porque hago un Eurostep y me como el tapón. Balón de Mario. Nos volverá la pájara. Mira la pájara. Mira. ¿La pájara? No. ¿Atácale? ¿Atácale? Joder, macho. Muy bien. Bien punteado. Corremos. O sea, vamos a dar a Charlie Ward. Titoratito ti. 12 puntos. Vamos muy bien en este desafío. Vamos, Charlie Ward, que tenías 88 de robo, 90 o algo así. Puede ser. No, no me acuerdo. Ah, es que lo seleccioné muy tarde. Hay que seleccionarlo antes para ponerme adelante, aunque sea. Me lo roba y... lo estaba viendo, tío. No sé para qué le doy el pase igualmente. Mira, Iguadala. No, no. No. Corre. No se la pases a nadie. ¡No! ¡Joder! ¡Hostia, qué bien! ¡Ey! Tío, sí. Lo que dice Dreisman. Si la CPU no pica la primera finta, te hace el tapón seguro. ¡Joder, qué bien, Charlie Ward! No, y me hace un verde. ¡Qué asqueroso! Ya empieza. Ya empieza la CPU, ¿eh? Ya empieza la CPU. Bonita la bandeja, 14 puntos. Tenemos que llegar a 18. Quedan dos canastitas. Y me hace el caño. El caño de reverso, ¿eh? El caño de reverso de la CPU. El caño de reverso de la CPU. Cuidado. Let it you. Bloqueo. Eso es, provocando fouls. Los tiros libres, esperamos a que se llene la barra. No voy a cometer tantas veces el mismo error. Dentro. El primero, 15. El segundo, dentro también. Let it you. Bueno, sí. Casi era mente. Ha estado agotado, Wade, ya. Pero le sirve para nada. ¿Para qué? Para nada. Iguadala. Iggy Pop. Qué bien. Vale, falta, tío. O sea, el Michael Beasley, en vez de robar ese balón, verás tú que no podía agarrarlo, ¿eh? Pero bueno, Brandon Haywood falla los dos. Balón para Wade, que va por el medio, solo.
¡Ay, métela, tío! Métela, por Dios. Esperamos a que se llene la barra. Tenemos paciencia porque sabemos que lo vamos a hacer bien. ¿Ves? 17. ¡Ay! ¿A qué no llego a los 18? Vamos, un poquito de Charlie aquí. Un poquito de Charlie. Charlie y sus robos. Bueno, Charlie. Joder, Charlie igual es jodidamente enano, ¿eh? Es jodidamente enano. Es más bajo que Jason Kidd. Creo que era 1,88, si mal no recuerdo. Jason Kidd creo que es 1,90 y algo. Bueno, sí. ¡Me cago en la puta! Nada, no nos enfadamos. Hay que pasarlo bien. Hay que pasarlo bien. Damos el baloncito aquí a Wey. Salvadala. Se conocen. Madre mía. Buscaba provocar la falta, pero no se hace. Vamos, Charlie, puñetazo en la cara. Vamos, Charlie, puñetazo en la cara. Qué buena defensa de Charlie Ward. Nos vamos con 17 puntos. No hemos llegado a los 18, que es lo que deberíamos llevar. No tengo malas sensaciones de partido, ¿eh? Hay que hacer un par de cambios, porque deben estar agotados los jugadores. Aunque ahora, al entrar en el tercer cuarto, como que descansa un poquito. ¿Qué haces? Vamos el balón a Wade, corremos. Está un poquito más descansado, se come otro tapón. ¿Va solo? Ah, era imposible. Imposible que pasara eso. Rodríguez. ¿Y a quién tenemos? Mutombo, metemos a Magui. ¡Pero ya van! ¡Pero ya van! Eso me pasa por no saberme los dribblings. Sí. ¿Y esto por qué le pasa a esto a Jokovic? Porque tengo a Iverson yo, que está rotísimo en el robo. Está puto rotísimo en el robo. Vas a salir de un floppy. Me tiro un triple. Igual me lo tiro, ¿eh? No, era coña, chapuy. ¿Aclarado? ¿Dónde está el aclarado? Te puedes marchar de aquí. No, encima me la tiro por Harris. ¿Por qué no se va el pivot al otro lado? Me pregunto yo. ¿Por qué no se va el puto pivot cuando pido un aclarado? Ya está Freeway. Y sigue en 17. Va, hay que acabarla. Eso es. Desde la defensa. Desde la defensa se remonta. Me cago en la leche. ¡Magui! Gracias. Corre, güey. El corte de güey. Eso es. Súbelo. Joder, pero hace un aro pasado, macho. Punteadísimo, tío. Punteadísimo. Si le metí el sobaco en la cara, macho. Ahí está. Línea al fondo. ¡Falta, por favor! ¿Cuántas llevas, Dirk? Dos. Esperamos a que se llene la barra. Paciencia. E intentamos tirar bien. Ahí está. Casi. Pero dentro. 19 puntos. Tenemos que llegar a 27 en este cuarto. Nos quedan 8. Joder, John Stevens. Ok, 21. No, quería seleccionar a Magui. Bueno, tuve suerte, ¿eh? They've been trailing for a few minutes here.
Esa es. Esa es. 23. Quedan 4. Quedan 4, pero solo queda minuto 20. Toma, puñetazo. Aprovechamos para hacer algún cambio. Metemos a Ceballos otra vez. Pesado el Jason Kidd con los triples, tío. ¡Falta! Vale. Esperamos. Esperamos para hacer un verde, para intentarlo por lo menos. Eso es. Joder, ese tenía que entrar, macho. Es que ahora ya no voy a llegar. Tío, cuando cambio de jugador, ¿por qué no me cambia al que está defendiendo? Me cambia al que le da la puta gana siempre, tío. Jódete. Me hiciste un favor haciéndome el tapón. Me hiciste un puto favor. Porque, o sea, la mejor de las opciones ahí hubiera sido los tiros libres. Y tampoco me fío. Qué puto badea, macho. Es rápido de cojones, ¿eh? Ay, mierda. Vaya falta más tonta acabo de hacer, tío. Vaya falta más tonta acabo de hacer. Venga, fállala, por favor. Bien. ¡Esa es! ¡28! Vale, nos quedan 8 puntos, tío. Son 4 canastas. Son 4 putas canastas. Falta. Son tiros, sí. Tercera de equipo. Lo mete. ¡No, lo falla! Hostia, qué bendición, me ha salido bien esto. Este lo mete. No ha fallado seguido, vamos. Ni de coña. Está esperando mucho, ¿eh? Ojalá, pero no. Hace la jugada como me sale los huevos. Yo no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer absolutamente nada. Nos quedan 8 puntitos, son 4 bandejas. 4 bandejas de nada. ¿En cuánto tiempo? En 3 minutos, puede ser. En 4 minutos, 4 bandejas, a bandeja por minuto, ¿eh? A bandeja por minuto. Seguimos sin hacer cambios. ¿Vale? ¡Qué bien, Iverson! Fuera. Vale, no pasa nada. No pasa nada, ¿eh? Tío, es que mira, vaya canastas más chorras, me vamos a ver si despistamos un poquito a la CPU, manejando, pidiendo bloquear ahí. Buah, forzadísimo, chaval. Viene el 2 contra 1. ¡No! Balón de Moneyball, la toqué yo al final. La toqué yo, se equivocó la CPU. Se acaba. ¿Por el medio? ¿Una falta o algo? No, deciden que no. ¡Ay, joder! Vale, se complica la historia, ¿eh? No solo por los puntos, sino también... Ahí está el bloqueo. ¡Qué bonita la jugada! ¡Falta! ¡Ay! Vale, esperamos. Estos tiros libres son decisivos. Hay que tirarlos con mucha concentración.
En fin. Repito, son súper decisivos. Ah, un verde en el segundo, me cago en la luna. ¡Ah! Es que también hay que empezar a defender. Es lo que más me preocupa. Balón Paraguay. A ver si hacemos la jugadita ahora. Vale, la jugadita. Se viene. Se viene. Se viene. ¿Qué es eso? ¿Qué mierda de bandeja es esa? ¿Por qué no haces falta por detrás, Ceballos? Que no te estoy ni manejando, macho. Ahí viene la manqueada otra vez, ¿eh? O igual no. O igual sí. O igual no. 3 abajo, 31 puntos. Quedan 5 puntos con Wade. Y perdemos de 3. Un robo tontorrón. ¿Falta de quién? Bloqueo ilegal, Tyson Chandler. El juego está de mi lado ahora mismo. Me acaba de hacer un pequeño favor. Marcamos jugada. Se la damos a Ceballos. Ceballos. El pase perfecto. Wade, la falta. Oh, el 2 más 1. Qué bonito fue. Cuarta falta, ¿eh? Cuarta falta de Chandler. 3 abajo. 2 tiros libres. Dwayne Wade. Verde. 32 puntos. Nos quedan 4. Segundo tiro libre. Lo fallo. Me cago en la puta por hablar. Buena defensa, Maggie. ¡Oh, qué bien! ¡Corre! ¡Corre, por favor! ¡Mételo! ¡O falta o algo! ¡O falta algo! El del empate, ¿eh? El Eurostep del empate, ¿eh? Se ha recordado. ¿Qué hace? Ya empiezan con los chorri... ¡Buah! Con los tiros chorras empiezan, tío. Con los Don Stephen Churri. ¡Jódete! Bold on light. Fállala, fállala, Tyson, fállala. Y la mete, y me mete Tyson Chandler. Un tiro libre, clutch. Deja de pasar, por favor. ¿Falta? ¡Falta! No, no hagáis falta ahora. De 4. Otro partido que se me escapa. Y este pintaba muy bien. Este fue por la defensa, ¿eh? Este pintaba muy bien. Mis cojones. Mis cojones. 32. ¿Falta? ¡Oh, el one! Venga, tiro ya. A ver, por culo. Total, esto está perdido. Esto está perdido. Esto está perdidísimo, tío. ¿Por qué fallaré tantos tiros libres con Wade? Y los meto ahora. Hay que hacer una buena defensa. Una buena defensa. Ellos la van a agotar. Nos va a quedar una posesión si no nos meten. Va a meter un triple. E ir a la prórroga. También te imaginas que me tiro el triple con Wade. De calentado, ya. A no ser que venga un robo de Iverson ahora. Falta. Tiros libres. ¿A qué esfuerzo si estoy en bonus? Verde. Hay que atacar rapidísimo. Y que falle este. No. Hay que atacar muy rápido. Y hay que meter. Ah. ¡Oh! ¡Mierda! ¡Wey, de 3! ¿Qué coño? ¡Un día es un día! ¡Oh! Siempre confía, chaval. Hay que hacer falta rápida. Falta rápida y rezar para que fallen los tiros libres. Ahí está. Sí, va a fallar Nowitzki. Ahora te lo miro, ¿eh? ¡Hostia, ha fallado, tío! Que falle el segundo, por favor.
Que falle el segundo, por favor. No. Me la tengo que jugar de tres. ¿Con quién me la juego? ¿Con quién me la juego? ¿Qué tirador tengo aquí? ¿Qué tirador tengo? En pista, titulares, banquillo, alto, rápido, defensa, triples. A ver por culo. Pues vamos así, ¿eh? Vamos así. ¿Hay cambios? ¿Me los hizo? Sí. Rudy Gay no es buena opción. Iverson. No puedo hacer faltas, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, hostia! ¡Joder! ¿Qué hacemos aquí? Configuración de entrenador. Sustituciones automático. Consultamos. ¿Cuántos puntos lleva Wade? Lleva 37. El desafío lo tenemos. Hay que ganar el partido, sea como sea. Esto merece un like, ¿eh? Esto merece un puto like. ¡Ah! Esto merece un puto like. Mierda, su tiro. Lo falla. Corre, Beasley. ¡No! ¡Vamos, Mutombito! ¡Vamos, Mutombito! No es falta, joder. Y sale Wade. Quiere ganar el partido él. Beasley, por favor. Mutombo. Joder, macho, la que acabas de fallar, Beasley, hijo de puta. Tiempo muerto de Max. A mí me da. A mí me da. En una prórroga me estoy jugando el puto desafío en la puta prórroga. Después de un triple para empatar con Iverson, una flip. O sea, lo que no me pasa a mí. ¡Vamos! ¡Ey! ¡Cambia! ¡No saltes! ¡Ahora sí! ¡Me cago en la puta! ¡Son buenísimos estos pavos, tío! ¡Mierda! Sal de ahí que son 3 segundos. Falta, ¿de quién? ¡Bloqueo ilegal de Wade! Es que, tío, me va a quedar. Es un puto bloqueo. La CPU con Wade. Ahora tengo que jugármela. ¿A esta defensa o este robo de Iverson, quizás? O me la juego a este robo de Iverson, quizás. Porque como me acabo de venir arriba en un momento, ¿eh? Después de estar cagándome la CPU por hacer un bloqueo ilegal. Que yo no pedí. ¡Ay! ¡Ay, el regreso! Vamos, Allen. Vamos a. Allen, por Dios. ¡Falta de aquí! Otra vez al triple. Me la tengo que jugar otra vez al triple. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, por favor te lo pido, 2K, déjame hacer este desafío de una puta vez. Tíos libres, triples, venga. Vamos con todo. Uf, uf, chaval. Hay que acabar. ¡Me cago en Dios!
them a four-point cushion. New York calls timeout. They're trailing by four. 9 seconds left to play in OT, and this. Necesito tiradores, por favor. Es que no meto triples en los partidos, tío. No meto triples. Ya no es solo de ahora, ¿eh? No meto triples nunca. Tengo que tirar la remanguilla a ver qué pasa. Nada, no hagáis falta, no hagáis la falta. No hagáis la falta, estoy diciendo. No me escuchan. No me escuchan, mis jugadores no me escuchan. No me escuchan. Puto desafío, cómo se me atraganta. En serio. En serio. En serio, Charlie Ward. En serio, Charlie Ward. Dios, ¿cómo se me puede atascar tanto este puto? Puto más puto. Creo que voy a hacer una alineación defensiva a morir, tío. Defensiva a morir con Wade y solo atacar con Wade. Y a tomar por culo. Porque es que no está saliendo bien. A saber cuántas MTs me dan por perder así. En la prórroga. Mira. Mira vaya LOL. 847. Vaya tela, tío. Vaya tela, tío. El partido más espectacular hasta el momento en mi canal. Y lo volvemos a perder. Pues así. Se me atascan los putos desafíos. Me tomo por culo. Juego bastante mejor contra gente real. Que contra la CPU. Es que es una puta realidad. Es que voy a ir con el quinteto tocho. Voy a ir con el quinteto tocho, ¿eh? A tomar por culo. A tomar por culo. Aquí te vamos a dar uno de oro. ¿Qué haces aquí, Kukoc? Aún. Te voy a cambiar. ¿Tú qué eres? Alero. Me tenía un alero más guapo. Mira, vamos a meter al Ceballos. Ceballos. Al Ceballos. Metemos al Ceballos. Que defiende a Dios. A McGrady le damos un contratito. A Beasley también, pero se lo damos de bronce. Y vamos a ir así, ¿eh? Y de base vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Vamos a meter al Charlie Ward. Ahí está. Y vamos con esto. Es que mira, mi mejor tirador es Charlie Ward, tío. Aquí hay que cambiar cosas. ¿Tú cuánto tienes de triple, Ceballos? 55, me cago en su puta, ¿eh? 55 de triple. Cuidado ahí el Ceballos, ¿eh? Cuidado ahí el Ceballos. Ceballos le voy a llamar. Cedric Ceballos. Lo volvemos a intentar, ¿eh? Aunque tenga prisa, me da puto igual. Lo volvemos a intentar. No puede ser, no me puedo ir con esta sensación de prórroga. De la euforia de la prórroga. Y al final no conseguirlo. No me puedo ir así. Madre mía, 6 likes. Ni tan mal, ¿no? Llegaremos a los 20 para el sobrecito. La verdad es que ayer me... ¿Cuándo fue? Ayer me hizo una buena calentada abriendo sobres con MTs. Es que yo soy así. Soy pasional, soy impulsivo. Soy eléctrico, soy fuego, soy llama. Soy luz. Soy Smile Ronnie. Let it you. Vamos, por favor. Que no. A ver, con este quinteto no me pueden meter muchos puntos, ¿eh? También te... Hostia, la primera. ¿Ganamos el salto? ¿La primera jugada? ¿La primera jugada? ¿Qué pasó? ¿La primera jugada un verde? Así, for free. Va a salir Dirk, ¿eh? Bien defendido, ahora, Yao. Bien defendido. Y me hace la finta, ¿eh? Y el cabrón tiene la cara y la desfachatez de hacerme la finta cuando se le acaba la posesión. Bien, que ahora funciona estas jugadas. ¡Ay, qué pena!
Sí, sí, venid. Venid que está Shaq. O está Kenyon. ¿Y ahora Wade? Vaya. ¡Buah! ¡Qué precipitado, Yago, tío! Es que juegas mal. Es que la culpa es mía por jugar mal. ¡Ey! ¡Oh! Tío, Iverson, esta carta de Iverson roba los balones sin querer. ¡Qué buena defensa ahora! ¿Vale? Yo no digo nada. Yo no digo nada. Yo no digo nada. Hostia, O'Neal. Eso sí que no me lo esperaba. ¡Falta! Mete al 1-1. No mete ni uno, tío. Verde. 3. Le voy a poner unas putas zapatillas para subir el tío libre. Fíjate lo que te digo. Oh my god. Lo siento, Lin, no te la puedo pasar. A pesar de que hayas metido el mejor tapón que he hecho hasta ahora, no te la puedo pasar. Ya está Barea aquí. Ya está Barea. Este es un señor dolor de cabeza, ¿eh? Con la CPU, porque luego lo coges tú y seguro que es más manco. Faltas. O sea, tiene delante a Iguodala y a Shaquille O'Neal, pero le hacen falta. Como les hace falta hacer falta, pues la hacen. Como no miden 5.000 metros más que él, el enano este. Estoy empezando a pillar una manía. Hostia, que me cambiaron a Wade, tío. Configuración de entrenador, sustituciones, manual. Wade. Bueno, bueno que haya metido esa canasta. Yo también a veces me toca la canasta que para qué, ¿eh? Que para mí se queda. Guard, es 90 y mucho de robo. 90, creo. Y se lo evoluciona 93. ¿Por qué no roba esos balones? Aguanta. Buena defensa. Hago yo ese pase. Vamos, y está más en la grada que gradín. Y ahí no hay falta, ¿vale? No hay falta, ¿vale? No me importa. No me importa. O sea, yo estoy centrado en este desafío. Aún no ha salido Wade, me preocupa. Vamos a intentar forzar un robito, aunque sea. Y que salga Wade. McGrady. ¡Slam! ¡Dunk! You don't like that. You don't like NBA basketball. Ahora sale Wade. Y la última jugadita va a ser para Wade. Pero no marcamos porque si marco, tardan mucho. Hostia, se metió por el medio, cabrón. Bueno, me cago en la puta madre que lo parió. ¡Campo atrás! Verde. Es que mira, vaya final de cuarto que me hago, ¿eh? Es que yo a veces soy vergonzoso. Joder, y le hace un tapón esto a Jakovic que no salta la hoja del marca, nena. ¡Ay! Voy a cambiar a Bisley, no me está convenciendo, ¿eh? Me está haciendo un Martín a tomar por culo. A ver, es que esta se supone que es mi plantilla tocha, ¿eh? Y me está costando un puto... ¿Puede subir más lento el balón Novitski? ¿Puede subir más lento el balón Novitski? Y enseñándome más el balón. Puede. Si puede, que me lo demuestre. Claro que sí, Kenyon.
Deja Nowitzki. Hay que pasarlo. Fading away. Hay que meter mucho con Wade. ¡Roba la guard! Hay que meter mucho con Wade. ¡Mira! ¡Claro! ¡Esa es, hombre! ¡Esa es! 9 puntos. ¿Reverso? ¡Ay! Ahí la podías robar, ¿eh? Te voy a perdonar porque... No, no te la perdono, tío. ¡Hostia, el tapón! Te la perdono. Te la perdono. Te perdono la de antes. ¡Falta! Bien, hombre, bien. Tiros libres. Aguantamos la barra. Que se llene. Que se llene. Un saludo, Scrozy. ¿Qué pasa, tío? Bienvenido al canal. Estamos aquí luchando contra la CPU, que a veces se pone en modo Dios, sobre todo en defensa, intentando meter los 36 puntiños con Wade y ganar el partido, que se me está atragantando. ¡No! Le di al cuadrado, no al triángulo. ¡Le di al cuadrado, no al triángulo, por favor! Eso es, faltas, faltas, faltas. Cargaos, cargaos con faltas, amigo. Estaba solo. Estaba solo debajo de canasta. Estaba solo. Cuidado ahí, 7 likes, ¿eh? Que igual llegamos. Igual llegamos a los 20. Igual llegamos al... Haz un 2 más 1, no hace nunca un 2 más 1 este pavo, tío. No hace, se lo olvidó. Al principio cuando... Cuando era peor carta, cuando era un... Hostia. Uf, qué suerte acabo de tener. Cuando era un zafiro peor, cuando estaba en el anterior peldaño de evolución, metía 2 más 1. Ahora se le olvidó. Es que flipo. Roba. ¡Oh! ¡Oh, wait! ¡Oh, wait! ¡Oh, my way! ¡Oh, my way! ¡Slam dunk! 15 puntos. Tenemos que llegar a 18. Quedan 3. Quedan 3. Estamos bien. Estamos bien. Ganamos de 8. Estamos muy bien, de hecho. Hay que seguir fuertes en defensa, ¿eh? Vale, salté fatal. Salté la primera vez, no tenía que haber saltado. De vez en cuando cometemos mis míticos errores. No, chaval. Cómete este pedazo de bloqueo, amigo. Cómete. No lo cogió, güey. Vale, tranquilidad. Tranquilidad, vamos a marcar jugada. Están acostumbrados a que Wade penetre por el medio. Marcamos jugada, se la damos aquí. Y ahora venimos por aquí. Qué bien, Ceballos. Qué bien, Ceballos. El Cebollas, bueno. El Cebollas. El Cebollas jodiendo. Intenta no correr con tanto... Intenta no correr tanto con Wade, que la resistencia se va en un momento. Suerte. Sí, la verdad es que sí. Tienes toda la razón del mundo. Tienes toda la razón del mundo. Vamos a correr solo cuando el cuerpo me lo pida, como ahora, sandonguero. Ojo el consejo del año ahora mismo. Scrozy se lleva el premio al running del año. Gracias a este consejo. Falta, como no, porque cada vez que le doy a triángulo es falta. Así es este juego. Sí, la verdad es que este año la barra de resistencia se va en un volado. Y como hagas un dribbling, abur. Si vas corriendo y aún encima haces un dribbling, olvídate. Ya es que se muere el jugador directamente. Se desploma en la pista y abur. Vale, claro que sí. La jugada es para Wade, pero mandamos cortar a Kenyon Martin. Qué forzado, Yao. Qué forzado. Tengo que jugar más Rey de Wade. Mira la buena defensa ahora de Ceballos, que es su normal perdido. Vamos, Kenyon. Cuidado con Barea, que es un problema. Lo digo siempre, pero cuidado con Barea, que es un problema. Cuidado con Barea, que es un problema. Que mete tiros por encima de Mutombo. Claro que sí.
Joder, qué bien, güey. 19 puntos. Estamos uno por encima de los que debíamos llevar. No os lo voy a negar. Estoy nervioso, entusiasmado, ilusionado y algo acojonado también. Mira, mira, es que de esas tiene que haber más, tío. Y algún 2 más 1 molaba también. Hacemos los cambios manuales ahora. Porque quiero meter a Anderson. A ver si hacemos algún robo. Lo bueno, que sacamos en el último cuarto. ¿Pero qué hace Nowitzki jugando bloqueos directos, tío? ¿Pero qué hace Nowitzki jugando bloqueos directos? Tío, pico todas las pintas. Me las como todas, de verdad. Rebote, eso es. Corremos. ¡Vamos! ¡Esa es, hombre! ¡Esa es! Este año se gasta muy rápido, hay que ir midiéndola. La verdad es que sí. La verdad es que sí. Y yo, que voy con el R2 pulsado todo el puto rato, estoy cometiendo un gravísimo error. Así que ahora voy a intentar ser más cauto con eso y dejar que Nowitzki me haga verdes en la cara. Porque el juego también... ¿Vamos? Sácala. 2 contra 1, nada. Ahí está. Ahora sí, fade away. Mira, ya está en rojo. La resistencia, ya está en rojo. Es que tienes toda la razón. Barea es ahora mismo Penny Hardaway en su prime. Tal cual, tío. El nuevo Michael Jordan. Mira, esos tiros, si me los metes sí que me jodería. Porque es el maldito Sean Marion que tira desde la barriga. Mira qué bien. Que tira desde la barriga. Esos deberías poder taponárselos todos. Pero no. 4 arriba, 23 puntos de Way. Tenemos que llegar a 27 en este cuarto. ¡Ojo el robo de Iverson! ¡Ay, qué ch... ¡Buena defensa! ¡No! Es que te puedes creer que meta en esta posesión. Casi robo el balón con Iverson. Lo recupera aquí. Me tira el triple Stojakovic, que ya pensé que iba a entrar. Luego, 5.000 rebotes y triple Nowitzki. Y me lo como. ¡Razón mate, hijo mío! ¡Súbela! ¡Falta! ¡Ay, el 2 más 1! ¿Tapón ilegal, no? No. Esperamos a que se llene la barra. Mira cómo está, tío. Mira cómo está. Si se está muriendo ya. Se está muriendo. Se está muriendo, tío. Necesito una bombona de oxígeno. Ahí está, a ver. Tengo que seguir callándome la boca. Faltan 3 puntos y 2 minutos. Vamos muy bien. Con los puntos de Wade, vamos muy bien. Y 2 arriba. Ahí va Barea. El nuevo Penny Hardaway. Aguanta. Ahí está. Buena defensa ahora, Yago. Leyendo. Leyendo la jugada. Claro que sí. Claro que sí. Es que todas nos... No pueden meter, joder. ¿Qué coño? Por el medio. Falta. Vale. Paciencia. Paciencia en el tiro libre ahora, ¿eh? Paciencia, hay que decirlo bien. ¿Cuándo soltarlo? Verde, joder, verde, que te quiero verde. Verde, que te quiero verde. Green light, yes, the green light, yes, the green light. Ahí está Barea, Jesucristo. Jesucristo, José Juan. ¡Qué bien punteado, chaval! El rebote, claro, es que no hay nadie. Me pitan la falta abajo, tío, de wey. Bueno, Haywood que tire, me da igual. Yo haría 2 puntos más y lo cambiaría hasta el comienzo del último cuarto. ¿Cuántos lleva? Vale, lleva 26. Ay, es que está muy cansado, sí, tienes razón, ¿eh? Mira, ya, vale, cambios. Te voy a hacer caso. Te voy a hacer caso, Scrozzi. Ahí está, ahora lo cambian, que descanse estos 49 segundos. Y nos la jugamos en el último cuarto.
El último cuarto tendría que meter 8 puntos. Son 4 canastas. Eran las que me faltaba antes. Pero bueno, ahora tenemos a McGrady fresco. Que lo está defendiendo Kidd. Ah, no puede. McGrady no puede con Kidd. Vale. ¿Mutombo con Haywood? Sí, Mutombo sí. Pero es que no las mete. Me falla mogollón de esas, Mutombo. No sé cuánto tiene de movimientos en el poste, pero no debe... ¡Ey, ey, ey! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Hostia, qué bien, tío! ¡Hostia, qué zafada! ¿Iverson? Vale, eso es. Eso es, hombre. Scrozzi, como consiga este desafío, es mérito tuyo, ¿eh? Por tus consejos. Es auténtico mérito tuyo. Que no nos metan en esta posesión, por favor. Ceballos. Cuidado con José Juan, que es Jesucristo. ¿Vale? Dejó de ser Jesucristo por un momento. Perfecto. Buah, qué tapón este, tío. Cómo confía en llegar, ¿eh? Cómo confía en llegar. Vamos, a plan de partido. Sustituciones. Metemos a Wade, que tiene 64. Bueno. A ver, muy descansado no está, la verdad. Vamos a hacer algún que otro cambio. Igual meter a Iguodala en vez de a Ceballos. Hacemos, sí. Iguodala por Ceballos. Y Beasley por acá. Eso es. ¿No es Beasley? No, ¿quién es? La forzamos. La volvemos a forzar. Lárgate ahí. Lárgate ahí. Lárgate. Estoy dando la X, CPU. Estoy dando la puta X. Tío, ¿pero qué le pasa? ¿Qué vota mejor que Kyrie Irving? Este José Juan Mare. Ah, es que ya me jodería que no taponaran ese balón, tío. Ya me jodería que no taponaran ese balón. Ya, el tapón fue locurote, ¿eh? El tapón fue locurote. Marcamos jugada. Iguodala. Iguodala es buen pasador. ¿Falta? 2+1, haz un 2+1, güey, tío. Que los tiros libres no... Me lo juego demasiado. Y hago un verde. En los tiros libres me la juego demasiado y hago un verde. Tócate los huevos, tío. Tócate los huevos. Green light, just the green light. ¿Vale? Jesucristo, como no, un verde en bandeja, porque es rapidísimo, bota bien. Es, o sea, todas las facetas del juego las domina este José Juan Marea. Vamos a probar esta jugada otra vez. Volvemos a lo de siempre. Me selecciona. ¡Falta! Bien, bien, bien forzadiña esta. Bien forzadiña. 30 puntos llevamos. 30 putos puntos. Ese no tenía que entrar. El primero tenía que entrar. El segundo no. Good deal. Defendiendo así, lo haces. Eso espero. La verdad es que sí, ahora estoy defendiendo bien, ¿eh? Esto es lo que me preocupa. Vale, buena defensa. ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Eso es! ¡Vamos! 33, quedan 3 puntos, tío. 2 minutos y 3 puntos. Y ganamos de 10, por favor. Por favor, es que deseo ese de Sean Stevenson. Deseo ese maldito de Sean Stevenson. ¿Vale? Aguanta. Verde. Está rotísimo ese. Le damos el balón para que no se canse, güey. Está rotísimo ese. Ese Nowitzki. Dirk Nowitzki. Ahí está, fade away. No. Tiro, no. Tenía que haber tirado. O sea, el partido está para tirar esas, ¿eh? Fin de posesión, tío.
No estoy escuchando por aquí, joder. Una vez que hagan los puntos, quita Wade. Sí, porque igual se me lesiona, ¿no? Bueno, y más que nada para que su recambio, que es McGrady, que no es una mala carta, salga fresco. Y McGrady con toda la CPU va... Cheto no, lo siguiente. El caso es que tengo que hacer los puntos. Uf, qué suerte acabo de tener. Porque el tiro libre del 2 más 1 sabemos perfectamente que lo mete. Vale, están a 6. A ver, me quedan 3 puntos y 1 minuto 18. Tampoco es que quede mucho, ¿eh? ¿Puedo tirarme este triple? De calentada. Balón de maniobra. ¿Cómo force? Buscaba la falta, pero de una manera. Mira, una de fondo sencilla. ¡No! No, 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 quería hacer un fadeaway. ¿Pero por qué estoy saltando? Soy imbécil. Soy imbécil. Soy estúpido. No voy a conseguir los puntos, No, no los consigo. No los consigo y pierdo el partido. Fíjate lo que te digo, Esa es. Hay un 2 más 1 como molaba ahora, Es que estoy intentando que tengan la posibilidad de ir a prórroga. Falta. ¡Oh! Balón a Wade. Balón a Wade. Me la voy a jugar a tiros libres, ¿eh? ¿Me falta? Hostia, me la juego a tiros libres, tío. Hostia, me la juego a tiros libres. Verde. Quedan dos. Quedan dos. Hostia la puta, me queda uno. Me queda uno. Gano de 6. Les voy a dejar anotar, Les voy a dejar anotar y balón a Wade. Hostia, me queda un tiro libre. Lo voy a fallar. Voy a hacer 0 de 2. Me voy a hacer 0 de 2. Me voy a hacer 0 de 2. Qué desastre, un tiro libre. Me va a joder, Me va a joder. Tirad. Tirad y meted. Todos de él. Tirad y meted. Esa es. Wade. ¿Dónde estás? ¿A dónde te vas, Wade? ¿Llego? Falta, por favor. Esa es. Y aquí me la juego. Me la juego, tío. ¡Verde! ¡Soy el mejor! Soy el mejor. No me puede la presión. Mira, sin mirar este, Sin mirar. Cojonudo. Es que me da igual ya. Es que me da igual. No podéis conmigo. No podéis detenerme. No podéis pararme. Y toma, punteo de defensa. Eso es, hombre, eso es. Verde. Muy tenso, la verdad, Muy tenso, porque si tengo que repetir otra vez más este maldito desafío para conseguir a la carta que quiero, que es la de Sean Stevenson, me da algo. Me da algo. O sea, es que me da puto algo, tío. O sea, otra más no la podría aguantar. Igual va el mando por la ventana o algo así. Y me mete el triple verde. Aseguramos con Wade, por si hay que meter alguno más. Vamos. Verde. Vamos. Verde. Claro que sí, 38. Green light. Cambiamos a Wade para que se lleve la ovación del respetable. Se acaba. Venga, qué coño, un día es un día. Vamos, chavales. Gracias, Scrozzi. Me diste la maldita vida con los consejos. A ver cuántas MTs me dan. Ya me pueden dar bastantes, Ya me pueden dar bastantes. ¿Cuántas son? 868. Pues para haber ganado el partido tampoco me dieron tantas. Esta vez sí. Esta vez sí. Se viene de show. ¡Pero DeSean! El bueno de DeSean Stevenson con sus celebraciones así, las de así. Las tiene todas, tío. Anda, mire, conseguí un objetivo de la agenda. Es que ni los miré.
Ah, no, sí que los miré. Miento, sí. Ahí está. El de Sean Stevenson Zafiro, que siempre quise, que siempre tuve. Vamos a ver. Desafío número 12 tenemos que usar a Dwayne Wade y a Ray Allen. Vale. Este es el que me dijo Carlos Machado, que es muy, pero que muy complicado. Y es muy, pero que muy complicado, que a él le está costando mogollón. Pero bueno, lo conseguiremos. Vamos a venir a inicio un momento a la agenda para canjear estas moneditas, que no son muchas. 125. Quinteto. Vale. Evolución de cartas. ¿Quién? Wade. Y me evoluciona Wade. Normal. Normal también, ¿eh? Me evoluciona Wade. Madre mía, qué rotez. Esto está rotísimo, tío. Rubí 88, Dwayne Wade. Esto está rotísimo, chavales. Bandeja en carrera, suspensiva atrás en el poste, provocar falta, tiro de 3.72, ya empieza a ser decente, tiro de Meister, está rotísimo. ¿Cuánto más durará el directo? Pues miraré un par de cositas más y me diré que tengo prisa hoy. Miraré esta cartita, vendré para aquí, para mirar, o sea, para hacer el quinteto definitivo, que este va a ser ya el que me lleve ya para siempre. Escolta McGrady. De Sean, ¿de qué es? Dime que es alero. Dime que es de Sean es alero. Es que me sale todo a la perfección. Me sale todo a la perfección. El Charlie Ward no sé si lo voy a mantener. A ver qué bases tenemos, suplentes. Creo que voy a meter a John Wall otra vez, ¿eh? Nah, mantenemos a Charlie Ward. Porque al mejorarlo, lo que pasa es que es muy bajito, tío. Muy bajito. Y Michael Beasley, ¿qué tenemos de ala pivot? Udonis Haslem, que a mí no me gusta nada. McDyess, no, hay que fichar a un ala pivot bueno. Y ahora, antes de dejar el director, nos vamos a ir a la casa de subastas y vamos a mirar cuánto vale ese Ray Allen. Vengo, te doy el like número 7 y me voy. Saludos, crack. Un saludo, Diego. Un saludo, que además me parece que eres de México, ¿no? O sea, que un saludo para todos los mexicanos. Miramos en la subasta el Ray Allen, a ver cómo está. Del Spotlight, va, muy barato. Muy barato, lo compramos, ¿eh? Muy barato. Lo compramos. No lo vamos a comprar en compra directa. Vamos a intentar llevarnos este. Vamos a pujar 2.000. ¿Cuándo sueles hacer directo? Me acuerdo que vi algún que otro directo tuyo en 2K18. Sí, es que el 2K19 lo dejé porque acabé muy quemado con el 2K18 y recuperé el canal de YouTube ahora para NBA 2K, 2K20, porque está muy guapo, me parece que se han sacado el rabo, la verdad. Y ahora mismo estoy haciendo directos. Uno por día y suele ser o a esta hora, más o menos, a las 5, o por la noche, a eso de las 11, 11 y media, 12. A veces hago dos directos al día. Es que según me cuadre, hasta que tenga un horario fijo en mi vida, porque ahora mismo estoy muy de locura, normalmente serán o a las 5, o alrededor de las 5, o alrededor de las 11 y media. Algunos días hago dos directos, y otros días, pues, solo uno. La verdad es que no os puedo decir días y horas exactos. Os puedo decir que si hago directo es alrededor de las 5 o alrededor de las 11 y media. Ahora, vamos a intentar pujar por este Ray Allen, a ver si nos lo llevamos. Me parece que está muy barato. A ver, en realidad es un oro, ¿sabes? Voy a pagar 1.500 por un oro. Le llega bien, ¿eh? Pero bueno, es para hacer los desafíos, a ver si acabo todos los desafíos de bajo los focos. Y listo. Vamos a pujar 1.400, a ver qué pasa. Has pujado en esta subasta. Pujas activas. Ok, yo vivo en Canarias, así que una hora menos, hostia. Pues mira qué curioso. Pues sí, alrededor de las 4,
y alrededor de las 10:30. Bueno, te cunden sobre todo para los nocturnos, que así no es tan tarde. Que la verdad es que los nocturnos es donde más gente suele haber en los directos. A ver, yo sí que siempre fui un hombre de noche, de fiesta y todo. Así que me muevo mejor en la noche. A ver si me hago con el micrófono nuevo y se escucha un poquito mejor, porque es que soy consciente de que ahora mismo no se escucha muy bien en directo. Pero bueno, son cosas que iré mejorando poquito a poco. Vamos a ver si nos lo llevamos. De momento parece que no han pujado más. A ver si no me hacen la perrada del último segundo. Resultados, nos lo llevamos. Y nos ahorramos 100 MTs. Añadimos a la colección. Perfecto. Voy a mirar otra vez en qué consistía exactamente el desafío. Desafío bajo los focos. Solo tengo que utilizar a Wade y a Ray Allen en la alineación y coger 5 rebotes con Wade. A ver, sobre el papel no parece tan difícil. No sé por qué, Carlos Machado, me dijiste que era muy difícil. Igual ahora me pongo encuesta. Vamos a cambiar a este Iguodala, quizás. Y metemos aquí a Ray Allen. Ah, Ray Allen es escolta. Vale. Me callo la maldita boca. Que me he equivocado. Ray Allen, escolta, ahí está. Y dejamos esta alineación elegida para cuando juguemos ese desafío. Hostia, un día podríamos echarnos unos 2K de tranqui, cuando quieras, Scrozzi. Tú agrégame, o sea, mi cuenta la tenéis ahí arriba a la derecha. Tú agrégame, mándame la petición, yo te acepto y un día echamos uno. De hecho, si quieres, echamos uno y lo subo al canal. Pase lo que pase, me ganes o te gane yo y lo subo. Así que tú manda la petición. Bueno, chavales, como me tengo que ir, aquí voy a dejar este directito. No sé si por la noche jugaré porque entreno, pero si no, mañana directito sobre las 5. Directito a las 5. Mañana fijo que habrá directo a las 5. De 5 a 6 o de 5 a 6 y media. Así que nada, muchas gracias a todos por estar en el directo, muchas gracias Scrozzi por estar tan participativo en el chat, que la verdad es que se agradece. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.